estaba adorando al Señor en mi lugar secreto. My child, I am with you both. Mi hija, yo estoy con ustedes, con ambos. Much shall happen in Camagüey. Mucho va a ocurrir en Camagüey. The history of this nation shall be by my hands. La historia de esta nación va a ser por mi mano. All shall happen as I desire. Todo va a ocurrir como yo deseo. Trust and rest in me. Confía y descansa en mí. My promises, my love, my truth. En mis promesas, en mi amor, en mi verdad. The past is gone. El pasado ya no es más. The past is gone. El pasado se fue. Now. Ahora. Over. Ya no más. Yet the ghosts of the past try to attack. Pero los fantasmas del pasado intentan atacar. But my hand. Pero mi mano. But my hand. Pero mi mano. Shall wipe out all evil and wickedness from this nation. Va a quitar toda maldad de esta nación. My hand shall wipe out. Mi mano. All evil. Va a arrancar. And wickedness. Toda maldad. From this nation. De esta nación. Camagüey shall be my crown. Camagüey va a ser mi corona. Camagüey shall be my crown. Camagüey va a ser mi corona. Yahweh, thus says the Lord. Así dice el Señor. Shall be my crown. Camagüey va a ser mi corona. The joy of the nation shall be birthed there. El gozo de la nación va a nacer allí. The joy of the nation shall be birthed here. El gozo de la nación va a nacer aquí en Camagüey. Do not fear. No temas. Do not worry. No te preocupes. All is by my perfect design. Todo es por mi perfecto diseño. Trust and see. Confía y ve. The joy of your salvation. El gozo de tu salvación. The gates of heaven, las puertas de los cielos. The gates of heaven, las puertas de los cielos. Shall be open over Camagüey. Van a estar abiertas sobre Camagüey. And all darkness, y todas las tinieblas. All darkness shall flee. Y toda tiniebla tendrá que huir. Tendrá que huir. Thus says the Lord Yahweh. Así dice el Señor Yahvé. This is a new season now. Este es un nuevo tiempo ahora. Without a vision, sin visión, my people perish. Mi pueblo perece. You have to know what season you're in right now. Tienes que saber en qué tiempo estás ahora. It's the season of change now. Es el tiempo del cambio ahora. Even the hurricane that came. Incluso el huracán que vino. Shook everything. Que estremeció todo. That was rotten. Todo lo que estaba podrido. To pull it apart. Para sacarlo. And rebuild. Y para reconstruir. You're in a new season. Estás en un nuevo tiempo. The churches around the world. Las iglesias alrededor del mundo. Are calling revivals. Están llamando avivamientos. Meetings with signs and wonders and miracles. Están llamando avivamientos, reuniones donde señales, milagros, maravillas. Are being raised up as the foundation for the revival. Son levantadas como el fundamento del avivamiento. But God's revival. Pero el avivamiento de Dios. Never has changed. Nunca ha cambiado. This revival. Este avivamiento. Is being orchestrated. Está siendo orquestado. And raised up. Levantado.
through true worship. A través de la verdadera adoración. No one loves signs, wonders, and great miracles more than Jacob. Nadie ama más las señales, los milagros y las maravillas más que Jacob. And we're seeing him at every service. Y las estamos viendo en cada culto. But first. Pero primero. First. Primero. Yahweh. Yahweh. Yeshua. Yeshua. And the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. Must be honored. Tienen que ser honrados. Must be honored. Tienen que ser honrados. You say, but Jacob, what do you mean? Honor. Tú dices, pero Jacob, ¿qué quieres decir? We all honor God. Todos honramos a Dios. All the churches honor God. Todas las iglesias honran a Dios. Santo, gloria a Dios. Aleluya. We'll see. Vamos a ver. You were purchased with the blood. Tú fuiste comprado por la sangre. Of Yeshua Jesus. De Yeshua Jesús. Sí. ¿Sí o no? As a child of God. Como hijo de Dios. You were also purchased. In addition to a child of God, is something else. Pero también en adición a hijo de Dios, tú fuiste comprado como algo más. As a priest. Como sacerdote. As a priest. Como sacerdote. That's your first position. Esa es tu primera posición. Before you could become a pastor. Antes de poder ser pastor. Before you could become a prophet. Antes de poder ser profeta. Before you could become an apostle. Antes de poder ser apóstol. You have to fulfill your position. Tú tienes que cumplir con tu posición. As a priest. De sacerdote. The Bible says you were purchased with Jesus' blood. La Biblia dice que fuiste comprado por la sangre de Jesús. As a priest. Como sacerdote. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Amén. When Moses brought the Jews out of Egypt, cuando Moisés sacó a los judíos de Egipto, the first thing, lo primero, that God told Moses to do, que Dios le dijo a Moisés que hiciera, build me a sanctuary, hazme un santuario, build me a sanctuary, hazme un santuario. Moses said, sí. Moisés dijo sí. I want you, Moses, to match the heavenly pattern. Yo quiero, Moisés, que sea igual al patrón celestial. Cut up the animals. Corta los animales. Put the blood on your right ear. Pon la sangre sobre tu oído derecho. So the blood will sanctify everything that you listen to. Para que la sangre santifique todo lo que tú oigas. Put the blood on your right thumb. Pon la sangre sobre el pulgar de tu mano derecha. So that whatever you put your hands to. Para lo que quiera que tú toques. Will be dedicated to me. Sea dedicado para mí. Put the blood on your right toe. Pon la sangre en el dedo gordo del pie derecho. So wherever you walk. Para donde quiera que camines. It will be sanctified. Sea santificado. By me. Por mí. I want you to wear a certain robe called an ephod. Quiero que lleves una cierta vestidura que se va a llamar ephod. I want you to wear a crown on your head. Quiero que pongas una corona sobre tu cabeza. Saying holiness unto Yahweh. Que digas santidad a Yahweh. When you come into the throne room, cuando vengas a la habitación del trono, do not wear shoes. No uses zapatos. The ground that you're standing on is holy. Porque el terreno que estás parado es santo. Gloria a Dios. Moses said yes. Moisés dijo sí. There can't be any remission of sin unless there's a shedding of blood. See? No puede haber remisión de pecados a menos que se derrame sangre, ¿verdad? ¿Sí o no? So they gave up the animals. Así que dieron los animales.
They put cereal offerings on the altar. También ponían sobre el altar ofrenda de cereales, de granos. They needed to put the slaughtering, the animal slaughterings, and the liquid on the altar. Tenían que poner la carne del animal cortada y el líquido, es decir, la sangre, sobre el altar. The fourth divine offering, y la cuarta ofrenda divina, was prostration. Era la postración. Now, Yeshua came. Ahora Yeshua vino. And everything was fulfilled. Y todo fue completado. ¿Sí o no? We don't have to kill animals anymore. Ya no tenemos que matar más animales. We already have the dead animal. Ya tenemos el animal muerto. What dead animal was that? ¿Qué animal muerto es? Jesus. Jesus. You're saying that. No, he said it. What about this group? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es el animal muerto? Who is the slaughtered animal? El animal sacrificado. Christ. We don't have to put liquids on the altar. Ya no tenemos que poner líquido sobre el altar. The liquid is what? ¿Cuál es el líquido? The blood of Jesus. The blood. La sangre. I like to talk about the blood. Me gusta hablar de la sangre. He comes when you talk about the blood. Él viene cuando tú hablas de la sangre. When you talk about the crucifixion. Cuando tú hablas de la crucifixión. He says, God help me. Él dice, Dios ayúdame. If I glory in anything but the cross of Christ. Si yo me glorío en alguna otra cosa que no sea la cruz de Cristo. God forbid if I glory in anything. Que Dios no quiera que yo me gloríe en ninguna otra cosa. Except the cross of Christ. Sino excepto en la cruz de Cristo. His blood. Su sangre. Was poured out for all of us. Fue derramada por todos nosotros. For the forgiveness of sins. Para perdón de pecados. So we don't have to put the blood on the altar. Ya no tenemos que poner la sangre en el altar. We don't have to put the animal on the altar because. No tenemos que poner el animal en el altar. But the question is. Pero la pregunta es. The prostration. La postración. Does that have to be put on the altar? Tiene que ser puesto eso en el altar. ¿Comprende? ¿Entienden? Amén. So if you don't understand, I'm going to repeat it. Si no lo entienden, lo voy a repetir. ¿Comprende? ¿Entienden sí o no? Amén. ¿Comprende? Prostration. La postración. Postrarse. Three scriptures. Tres versículos. The war is not over souls. La guerra no tiene que ver con las almas. The war is not over the souls. La guerra no es por las almas. The war is over the worship. La guerra es por la adoración. The war, la guerra, is over the worship. Es por la adoración. The souls are the booty of the war, the rewards of the war. Las almas son la recompensa, el botín de la guerra. You say, how do I know? Ustedes dicen, ¿cómo yo sé? It started in heaven. Comenzó en el cielo. Satan wanted to take the worship from God. See? Satanás quería robarle la adoración a Dios, ¿sí o no? He was kicked out of heaven. Y fue expulsado del cielo. Along with one third the angels. Junto con un tercio de todos los ángeles. See? ¿Sí o no? Cain and Abel came. Abel y Caín vinieron. There was the first argument. Allí vino la primera disputa. One had acceptable worship. Uno tenía una adoración aceptable. But Cain had not acceptable worship. Pero Caín no tenía una adoración aceptable. The result was Cain killed Abel. Y como resultado de esto, Caín mató a Abel. All during the Old Testament. Open your eyes. Lord, open our eyes. Todo esto en el Antiguo Testamento, Señor, abre nuestros ojos. The story of Daniel.
La historia de Daniel. You can't bow down anymore. No te puedes postrar más. Daniel opens the windows up. Daniel abre las ventanas. Gets on his knees. Y se pone de rodillas. And yells out the window. Y grita por la ventana. He was not gonna hide. Él no se iba a ocultar. They threw him in the lion's den. Lo tiraron en el foso de los leones. The story of Esther. La historia de Esther. Queen Esther. La reina Esther. She had an uncle. Tenía un tío. A Jewish uncle. Un tío judío. His name was Mordecai. Se llamaba Mardoqueo. The king had an assistant. El rey tenía un asistente. His name was Haman. Se llamaba Amán. Haman wanted Mordecai. Y Amán quería que Mardoqueo to do what? Hiciera qué? To bow down. Que se postrara. But Mordecai said, I'm not bowing down to you. I only bow down to God. Y Mardoqueo le dijo, yo no me voy a postrar ante ti, yo solo me postro ante Dios. It caused Haman, who was all being orchestrated by Satan. Amán estaba siendo dirigido por Satanás. We're going to kill all the Jews. Y entonces dice Amán, vamos a matar a todos los judíos. But it caused Esther. Pero esto hizo que Esther to have to make a decision. Tuviera que tomar una decisión. She was a Jewish woman. Ella era una mujer judía. She went to synagogue. Ella iba a la sinagoga. Or church. O a la iglesia. She knew the Bible. Ella sabía la Biblia. But she says to Mordecai, because Mordecai called her. Y le dice a Mardoqueo, porque Mardoqueo la llamó. And said, I want you to go to the king. Mardoqueo le dice, yo quiero que tú vayas al rey. And tell him what's happening. Y le digas lo que está ocurriendo. Oh. I can't go to the king. Yo no puedo ir a ver al rey. He'll kill me if I come to him. Ellos me van a matar si yo voy a él. Mordecai said this to his niece. Y Mardoqueo le dice esto a su sobrina. Don't you think you're going to be safe in that palace? No pienses que tú te vas a salvar en ese palacio. You were born for this hour. Tú fuiste nacida por a esta hora. You were born for this hour. Tú naciste para esta hora. So Esther had to make a decision. Así que Esther tenía que tomar una decisión. Whether I give it all to God, my life. ¿Se lo voy a dar todo a Dios, mi vida? She thought for a second. Pensó por un segundo. And then she made the decision. Y entonces tomó la decisión. The minute she made the decision. Y en el momento que tomó la decisión. The anointing fell on her. La unción cayó sobre ella. Call a fast for 3 days. Llama a un ayuno por 3 días. The people, the animals. La gente, los animales. Because God gives authority. Porque Dios da autoridad. To His people. A su pueblo. Who are His mouthpieces. Que son sus bocas. We know that the whole nation was delivered. Sabemos que toda la nación fue librada. On account of one woman. Por causa de una mujer. We're not done. What about Shadrach, Meshach, and Abednego? No hemos terminado. ¿Y qué hay de Shadrach, Meshach y Abednego? Bow down to that idol. Inclínense delante de esa estatua, de ese ídolo. If you don't bow down to that idol, we will throw you in the fire. Si no se inclinan delante del ídolo, los vamos a echar en el fuego. They said, King, y ellos dijeron, Rey, I have something to tell you. Tenemos algo que decirte. Our God, nuestro Dios, is going to deliver us out of this mess. Nos va a sacar de este rollo. But if he doesn't, pero si no lo hace, hear what I'm saying. Escucha lo que estoy diciendo. I will not bow down. No nos vamos a postrar. To a false idol. A un ídolo falso. The only one I bow down to. Ante el único que me postro. The only one I prostrate before. Ante el único que me arrodillo. Is Yahvé. Es ante Yahvé. And for us it's Yahshua. Y para nosotros es ante Yahshua. It says that the king, his face turned. So he was possessed at that second. Dice que el rostro del rey se transfiguró, fue poseído en ese mismo segundo. He got crazy, the king. Se volvió loco.
Heat the oven up 7 more times hotter. Calienten el horno 7 veces más. It was hot enough to kill them. Ya estaba lo suficientemente caliente para matarlos. But it wasn't good enough. Pero no era lo suficiente. Heat it up 7 times hotter. Calientenlo 7 veces más. The 3 Jewish men, los judíos, went in there. Fueron allí. The king looks in. Y el rey mira. We put 3 in there. No pusimos a 3 allí. But there's 4 now. Pero ahora hay 4. And one looks like the Son of God. Y uno luce como el Hijo de Dios. He called them out. Él los llamó afuera. Don't anybody ever make fun of their God again. Que nadie se burle nunca más del Dios de ellos. Anyone who makes fun of their God will be killed. Cualquiera que se burle de su Dios, que muera. In the end time, you go to Revelation. Y en chapter 13. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 13. The beast comes. La bestia viene. He has everybody bowing down, falling on their faces. Y tiene a todo el mundo inclinándose, cayendo rostro a tierra. The war is over the worship. La guerra es acerca de la adoración. The war is over the worship. Es acerca de la adoración. God is calling you into a war. Dios te está llamando a una guerra. God is calling you into a war. Dios te está llamando a una guerra. That God is going to win. Que Dios va a ganar. He's bringing you into a place with him. Él te está trayendo a un lugar con él. Where you will be declaring the word of God. Donde tú vas a estar declarando la palabra de Dios. Regarding worship. En cuanto a la adoración. Nobody loves souls more than I do. Nadie ama más las almas que yo. I was an evangelist for 17 years in Manhattan. Fui evangelista por 17 años en Manhattan. But 16 years ago, God elevated me. Pero hace 16 años Dios me elevó. He gave me the worship. Él me dio la adoración. And then he says, I want you to give it to my people. Y me dijo, yo quiero que se la des a mi pueblo. It's not that I don't preach anymore. No es que ya no predico más. But God just brings the people to me now. Pero Dios ahora trae las personas a mí. We were staying at a hotel in Nevada. We water baptized 3 people. Estábamos quedándonos en una casa de renta en La Habana y allí mismo bautizamos a 3 personas. And then we had another one. Who was the other one? We had when we came out of their church. The people in the street. The people in the streets. We walked out of their church. Salimos de la iglesia de los hermanos y las personas en la calle. If I would be lifted up. Si yo fuera exaltado. If I would be lifted up, he says. Él dice, si yo fuera exaltado. If I would be lifted up. Si yo fuera exaltado. I will draw all men unto me. Yo voy a atraer a todos los hombres hacia mí. You can't save anybody. Tú no puedes salvar a nadie. You can't save anybody. Tú no puedes salvar a nadie. God saves people. Dios es el que salva a las personas. We disciple them. Nosotros los discipulamos. He says, "You didn't choose me." Él dice, tú no me elegiste a mí. I chose you. Yo te elegí a ti. Jacob, I still don't understand what you're trying to say. Jacob, sigo sin entender lo que quieres decir. So we start now. Así que comenzamos ahora. Because now you're prepared. Porque ahora están preparados. To hear the truth. Para escuchar la verdad. What does the word worship mean? ¿Qué quiere decir la palabra adoración? We teach the people every other word in the Bible. Le explicamos y desmenuzamos cada otra palabra en la Biblia a la gente. We teach them to tithe. Le enseñamos a cómo diezmar. We teach them about faith. Le enseñamos acerca de la fe. We teach them about holiness. Le enseñamos acerca de la santidad. But who
teaches people in the body of Christ. Pero quién en el cuerpo de Cristo. How to worship. Le enseña a la gente cómo adorar. And the ones who do. Y los que lo hacen. Don't know what they're doing. No saben lo que están haciendo. It starts in America. Comienza en Estados Unidos. Those calling themselves worship leaders. Aquellos que se llaman a sí mismos líderes de adoración. Are only instrumentalists. They play instruments. Solo lo único que hacen es tocar instrumentos. Or singers, they're vocalists. O cantantes. To be a worship leader, para poder ser un líder de adoración, you have to know how to worship. Tienes que saber cómo adorar. To be a worship leader, you have to have the authority from heaven. Para ser un líder de adoración, tienes que tener la autoridad del cielo. To lead the priest from the outer court. Para guiar al sacerdote del atrio externo. Into the inner court. Al atrio interno. So we start with Psalms 29. Así que vamos a comenzar con Salmos 29. You're gonna get a book. Todos van a recibir un libro. No, you're gonna get two books. No, van a recibir dos libros. And it has it all. You don't have to take notes. Y lo tiene todo, así que no tienen que copiar nada. God is gonna do it the easier way. Dios lo va a hacer de la forma más fácil. I did not write these books. Yo no fui el que escribí estos libros. I'm not smart enough. No soy lo suficientemente inteligente. God wrote those books and told me write. Dios escribió esos libros y me dijo escribe. Psalms 29. Salmo 29. I need two people who want to get blessed of God to receive. Necesito dos personas que quieran recibir la bendición de Dios. Dos personas. Two people. Dos personas. One. Una. Okay, the rest of you are dead. El resto de ustedes está muerto. Aleluya. Muerte, 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 and muerte. You have to love me. Ustedes tienen que amarme, dice él. Do you want to know why you have to love me? ¿Ustedes saben por qué tienen que amarme? Because when I preach, I speak truth. Porque cuando yo predico, hablo verdad. Better come before me. Aquellos que vienen delante de mí. Than before him. Es mejor estar delante de mí que delante de él. And have to give an explanation. Y delante de él tener que dar una explicación. The preacher just said, "Come up here and you'll get a blessing." And what do? El predicador acaba de decir, "Vengan aquí si quieren ser bendecidos." ¿Y qué hacen? Siguen ahí abanicándose. Tiene pena. They are embarrassed. Embarrassed? Que tienen pena. No. Ahora no, ahora no. Era ahorita cuando él lo dijo. Ahora siéntense. I want the two that came up here. Yo quiero las dos que vinieron primero. Listen to me. It says in Matthew. Okay, Jacob. See. The man in orange says that he woke up first than her, but he is in the back, so she got first. You should have kicked her. Tú tenías que haberle dado una patadita a ella. The word is appropriate. La palabra es apropiarse. You have got to learn how to appropriate. Tienen que aprender a cómo apropiarse. The word appropriate means to snatch. Y la palabra apropiarse quiere decir tomar. It arrebatar. It means to take by force. Tomar por la fuerza. The kingdom of heaven. El reino de los cielos. Suffereth violence. Sufre violencia. The kingdom of heaven suffereth violence. El reino de los cielos sufre violencia. And the violent. Y los violentos. Take it by force. Lo toman por la fuerza. Timid people. La gente tímida. Don't get into heaven. No entran al cielo. He didn't give you a spirit of timidity. Él no te dio espíritu de cobardía. He gave you a sound mind. Sino de perfect love. Perfecto amor. And power. Dominio propio y poder.
want him? ¿Lo quieres a él? Then you must take him. Entonces debes tomarlo. You can fool me. Tú me puedes engañar a mí. But you won't fool him. Pero no lo vas a engañar a él. He knows your heart. Él conoce tu corazón. He knows where you are right now. Él sabe dónde tú estás ahora. Amén, amén, amén. He loves you. Él te ama. Amén. Today, hoy, he's going to change your heart. Él va a cambiar tu corazón. Amén. He's going to change your heart. Él va a cambiar tu corazón. We must appropriate. Tenemos que apropiarnos. What he is giving you. De lo que él te ha dado. You snatch it. Tú lo arrebatas. You take it. Lo tomas. Amén. Gloria a Dios. A priest, it says, un sacerdote dice, has no possessions. Dice la Biblia que un sacerdote no tiene posesión. So stop calling it your house. Así que deja de referirte como tu casa. Aleluya. Stop calling it your instrument. Deja de decir tu instrumento. Stop calling it your church. Deja de decir tu iglesia. You have no possessions. No tienes posesiones. Father wants to let you know today, this is the agreement. El Padre quiere que tú sepas hoy, este es el acuerdo. Except one possession. No tienes sino una sola posesión. Him. Él. Father. El Padre. Son. El Hijo. He is your possession. Él es tu posesión. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Aleluya. What is a possession? ¿Qué es una posesión? What is a possession? ¿Qué es una posesión? Propio mío. Something that's my own. You own it, see? Sí, tú lo posees. You own him. Tú lo posees a él. You own him. Tú lo posees a él. He owns you. Y él te posee a ti. Amen. Two. Amen. Dos. Shall become one. Van a ser uno. This is who you are. Es quien tú eres. So we go to Psalms 29. Ahora vamos a buscar Salmo 29. Yeah, Laura. We need a sheet of paper. Just one. Just one? For now. Okay. Two. Yeah. Okay. Finished. And we're going to have you read Psalms 29. Salmo 29. A Bible. Anyone have their Bible? But you have it here. Oh, okay. There. Psalms 29. No, 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 no. Loud. Alto y claro. Despacio a bien slow articulado. And loud. Salmo 29, 2. Da Jehová la alto, alto y alto. Pronuncia claro. Saborealo. Saborealo. Salmo 29:2. Da a Jehová la gloria, debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Worship the Lord. Adorad al Señor. In the beauty of holiness. En la hermosura de la santidad. You've read it a thousand times. Lo han leído mil veces. Amén. ¿Sí? Amén. What does that word worship mean? ¿Pero qué quiere decir esa palabra adorar allí? To acknowledge that he is supreme. The word of God. La palabra de Dios is sharper
than a two-edged sword. Es más afilada que toda espada de dos filos. It separates bone from marrow. Y separa el hueso del tuétano. It discerns the intents of the heart. Discierne las intenciones del corazón. His knife is sharp. Su espada es afilada. Is sharp. We have to find out the meaning. Tenemos que descubrir el significado of the word worship. De la palabra adoración. ¿Sí? ¿Sí o no? Amen. So we go. Así que vamos. To the Nelsons. A Strong's Concordance. La concordancia fuerte de Nelson. Nelson's. La concordancia. Strong's. Did any of you ever hear that word book? Not here. No? No. Remember, we are closed. Ah, closed. We'll try a method. Did anybody ever hear of the Nelson Strong? ¿Hay alguien aquí que alguna vez haya oído mencionar ese libro? La concordancia fuerte de Nelson. Okay, that pastor knows. Ah, there's an opening here. Hay una abertura aquí. An open heaven. Hay cielos abiertos. The Nelson Strong's Concordance. La concordancia fuerte de Nelson. Is the book. Es el libro. That's recognized by all the leaders in the world. Está reconocido por todos los líderes religiosos del mundo. That gives the definition. Que da las definiciones. Of every word in the Old Testament. De cada palabra en el Antiguo Testamento. And the New Testament. Y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa que está en inglés, hermano? Let's find out. Vamos a descubrir what God says worship is. Lo que Dios dice que es adoración. We go to the Hebrew, the original language. Vamos al lenguaje original, al hebreo. In the Old Testament. En el Antiguo Testamento. Is Hebrew. Es hebreo el idioma original. ¿Sí? ¿Lo sabían, sí o no? Amén. I have it here. Lo tengo aquí. El significado. The word is shachar. Y la palabra en hebreo es shachar. 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 That's what the Hebrew word for worship is. Es la palabra en hebreo para adoración. Shachar. Es la palabra que aparece en la Biblia en hebreo. Let's find out. Y vamos a descubrir what it means. ¿Qué quiere decir? Loud and slow. Bajar y postrarse en homenaje a la realeza. O a Dios. Inclinarse, achacarse, agacharse. Caerse, rogar humildemente, obedecer, hacer reverencia, doblarse, adorar. Read it again, please. Por favor, de nuevo. Listen. Escuchen. Escuche. Bajar, postrarse en homenaje a la realeza o a Dios. Inclinarse. Agacharse, caerse, rogar humildemente, obedecer, hacer reverencia, doblarse, adorar. You missed the prophecy. Te perdiste la profecía.